acuerdo de reglamento de que todos los diputados tenemos derecho a voz en las comisiones de trabajo y solo tendrán voto quienes integran la comisión. Es cuatro. Gracias. ¿Ya hiciste ese la mañana o todavía? No, le aclaré una mala interpretación, incorrecta interpretación del reglamento. Pero esa es una interpretación para respeto. Tiene la palabra el diputado Rafael Montano. Es textual, no es interpretación. Yo creo que para pedir el respeto se tiene que dar de la misma manera y la diputada Zavala lo ha hecho de esa manera, presidente. Una observación nada más. Hablando de artículos transitorios, como decía mi compañero Raúl Paz, anoche todos los diputados recibimos en nuestros correos electrónicos un dictamen que es el mismo que se acaba de leer por parte del secretario y que es el mismo que nos acaban de distribuir, nada más que el dictamen que recibí anoche contiene un transitorio menos que el que está aquí. Entonces, un transitorio, un artículo puede marcar la diferencia en una ley, independientemente del contenido. Lo quiero señalar, mi dictamen que se me distribuyó, que creo que fue el mismo que todos mis compañeros tienen y que se leyó, contiene 6 artículos transitorios y el dictamen que recibimos anoche contiene 7 artículos transitorios. No está el artículo transitorio cuarto, que es el que cambia. Se corrieron los artículos transitorios y se elimina el artículo 4 transitorio que decía la evaluación de desempeño se señalará en la fracción 9 del artículo 130 ter de la ley de instituciones y procedimientos electorales que se modifica en el artículo primero de este decreto, deberá realizarse antes del inicio del proceso electoral 2017-2018. Entonces, la duda es, ¿por qué se eliminó? ¿Cuál es la versión? Si es la que se nos llegó y que estudiamos, o es la que tenemos aquí. No vaya a ser que se haya ido también alguna otra modificación aparte que la que ya hice referencia. Y también siempre hemos coincidido en señalar que tenemos que sociabilizar ante las cámaras empresariales y colegios de profesionales las iniciativas, y hoy no solamente se está dejando de analizar con la institución que resulta ser afectada en esta reforma, y al mencionar la palabra afectada no me refiero a que sea para mal, sino que se está modificando y que no se le consultó y tampoco se escuchó. Al final de cuentas, son quienes saben y conocen el funcionamiento ante un cambio no obligatorio, y consideramos se debió haber escuchado las apreciaciones de primera mano a ellos.